3, 2, 1, ya. Ah, ya, chévere, chévere. Ahí se me escucha mejor. A ver, confírmame.
Allá debería escucharse un poco mejor. Dale. A mí el que me vacilaba era el juego de los carritos. No sé si te acuerdas. Que habían unos carritos que giraban en una carrita que tenías que bajar a 10. Ese era buenazo. Ajá, sí, el de los carritos, que creo que después se hacían como animales del agua, algo así, ¿no? Que tenías un tiburón, un pez espada. Ya, eso es de ahí, por lo que jugaba. Yo jugaba con mis primos. Buenas. Sí, es el Duck Station. Es tenía dos, el PSX1, que también lo puedes trabajar desde el fono, pero no sé, este lo veo mucho mejor. Inclusive pareciera como si mejorara de alguna manera las gráficas. Y es más funcional, sobre todo cuando juego con más gente, cuando estamos de a cuatro, así. Es más práctico de configurar los mandos y esas cosas. De nada. Ese era bravazo, justo lo acabo de pasar ahorita. He sacado ya el trofeo, la gema y el cristal, por lo menos del primer mapa. Buenazo. El que más me vacilaba era el del tercero, que podían bajarte al oso y te ibas patinando. Pero tú eres de la época de los 2000, de los 90, supongo. Porque la conoce bastante bien el juego. Ah, del 95. Dale, yo soy del 94, así que estamos por ahí. Sí. Entonces pasan las de mi infancia.
Claro, el de los globos y luego seguí el de... Había uno con un martillo para chancar unos hongos. Sí. Claro, en el mismo nivel. Yo lo tengo pasado ahorita. Lo estaba pasando con un pata de A2 y llegamos hasta esa parte. Ya de ahí no hemos vuelto a jugar. Fácil, la próxima semana lo streameo. El de los globos, bravazo. Estamos igual, de fácil. Estás con la chamba, seguro. Porque yo estoy metido con la chamba, la tesis de la maestría. Pero siempre me doy un tiempo ahí para streamear. Porque más tranquilo, más fresh. Este es otro canal. Tenía antes otro canal. Ah, ¿en qué estás? Cuéntame, cuéntame. Cuéntame mientras la voy pasando. Ah. Pucha. Chambear todo el día jodido. ¿De qué país eres? Has completado los desafíos que se te han planteado en esta sala de guerra. Para pasar a la siguiente tanda de juego. Argentina. Ay. Ya. Ahí está difícil la situación en la chamba. Un poco estaba mal, creo, económicamente. Sí. El dejo me delata. El dejo, sí, me imagino. No, pero oye, ¿sabes qué? Siempre tienes que darte un tiempo, ¿eh? Tienes que darte un tiempo siempre para distraerte un rato. Yo hace poco recién he vuelto a jugar este tipo de juegos. No sé si se podría llamar retro, pero sí juegos de mi infancia. Y ahora lo he agarrado como hobby. Me va bien. Una vez al año, ¿no? No, bueno, perdón, una vez a la semana, sí, estar jugando. Hace recordar un poco la infancia. Sí, de hecho más adelante con mis primos pensamos abrir un torneo de Crash Car. Mucho va a depender de cómo se mueve el canal, ya, pero la idea es yo les paso un link a la gente y se conectan a mi PC, a mi emulador, y jugamos todos Crash. Jugamos todos Crash Bash, Crash Car, así. Para hacerlo un poco más entretenido, pues. Hay un programita que permite que se conecten a tu PC. Ah, sí, no la conocía y no creía, pero he visto que la... Sí, yo también. Y esto pasó porque estaba con un primo, siempre jugamos en Steam, pero llegó un punto en que queríamos jugar PES. No sé si has jugado PES 13, el de fútbol. 2013, más o menos, por esas épocas. Y nosotros éramos vicio con eso. Pero no hay forma de jugarlo online, pues no, él está en su casa, yo estoy en la mía. No se puede. A veces por el... Claro, el Pro Evolution Soccer. A veces por el tiempo, la chamba. Él tiene familia, ¿no? Entonces, pucha, se le complicaba un poco le complicaba un... Se nos complicaba un poco, pues, juntarnos presencialmente. Por eso es que siempre estábamos jugando desde Steam. Entonces le decía, oye, debe de haber una forma, no creo. Estamos en el 2022, está la pandemia. Debe existir alguna manera de poder jugar ese tipo de juegos, pues. Y así buscando, buscando, encontramos. Y ahora nos ponemos a jugar este tipo de juegos
en la infancia y recordando un poco. Y sin necesidad de conectarnos a algún servidor externo, ¿no? Es todo mi red local. Así que ya 2022 nada es imposible. Sería cuestión de probar. Acuérdate de que como estos juegos no necesitan tanto movimiento de información. No sé, sería mentirte porque nunca lo he intentado desde el extranjero. Pero como son juegos de baja calidad gráfica, entonces no requiere mucha conexión. Y de hecho, por lo menos cuando he estado jugando con mis patas, Crash Car, jugábamos Smash. Smash Bros. De 64, no sé si has jugado eso, pero eso sí requiere que estés ahí, no, si tienes mucho delay como que se te pierde después, ¿no? Pero normal, les preguntaba si les corría bien y me dijeron, puta, es como si estuviésemos en tu PC, es como si estuviésemos en tu PC jugando ahí. Ah, ya, bacán, pues. Entonces no creo que tengas mucho delay. Tendrías que probar en todo caso. Hijo de Dale, dale, Kiki, un gusto. Igualmente, cuídate. Saludos desde Perú.
Oh!